nos dirigimos hacia la cima del monte Viñemal. Hemos aprovechado el anticiclón para disfrutar de una de las ascensiones más clásicas del Pirineo. Subiremos desde Cotteret hacia el refugio de Ulletz. Atravesamos un espeso bosque de pino negro hasta llegar al lago de Gaube. Bordeamos el lago por su margen izquierda. Ese colorcito. Parate. A medida que ascendemos, nos sobra más ropa. Aprovechamos para tomar un respiro. La aproximación al refugio de Ulletz nos lleva más de 2 horas, pero al fin llegamos al magnífico espectáculo de la cara norte del Viñemal. Delante de nosotros, la ansiada cima. Bueno amigos, estamos en el refugio de Ulletz, a 2150 metros, y nos dirigimos al refugio de Baixelans. Descansamos, comemos algo y partimos hacia el collado de Osu. Detrás de Pedro, observamos lo que queda del glaciar del Petit Viñemal. El camino hacia el collado es una tortuosa pedrera que va ascendiendo poco a poco y en 2 horas más o menos nos coloca en el punto más alto de la jornada. A medida que subimos, vamos disfrutando de más paisaje. De Baixelans, donde vamos a pasar la noche acampados. Tiempo para tomar unas fotos y continuar la marcha hacia el refugio de Baixelans. Su primera construcción fue en 1889 a cargo del pirineísta Adrien Baixelans. Bueno amigos, este es el sitio que hemos elegido para hacer nuestro bivac de altura. Estamos cerca del refugio de Baixelans y mañana por la mañana prontito nos vamos a levantar para subir al Viñemal. Instalamos nuestro particular campamento base justo delante de otros grandes, el Monte Perdido y el Taillón. Nos preparamos para pasar la noche bajo el cielo estrellado. Al amanecer, iniciamos el camino que nos llevará a lo más alto, al Pic Long, al Viñemal. Delante de nosotros aparece la lengua del glaciar. Ascensión al Viñemal. Se masca la tragedia. Ya en el glaciar nos colocamos los crampones y con sumo cuidado enfilamos el último trecho, estando bien atentos al estado del hielo y de las grietas. La última trepada nos coloca en la ansiada cumbre, 3.298 metros.
una mirada al paisaje y ya estamos listos para descender hacia Cotteret. Ha sido una ascensión partida en dos jornadas con un desnivel de 1.800 metros.